Bienvenidos amigos de la historia. En este video vamos a demostrar si en la Edad Media hubo o no hubo una reconquista española. Así es, ya que este concepto que los historiadores siempre, pero siempre mencionaron, tiene quizás algunos errores. Entonces, acá vamos a analizar la crónica de lo sucedido en este periodo histórico y culminar sabiendo si fue o no fue una reconquista española, o simplemente quizás fue una conquista cristiana. Así, sin más preámbulos, analicemos juntos la historia de España. En la primera mitad del siglo VIII, después de la simbólica victoria de Covadonga en el año 722, se constituye un sólido estado cristiano en las montañas de Asturias, Cantabria y Galicia. Los moros apenas se instalaron más allá de la línea Coimbra-Toledo-Guadalajara. Las mesetas de León y Burgos son abandonadas a las incursiones temporales y permanecen despobladas. Pero desde mediados del siglo VIII a mediados del siglo IX, las divisiones internas impusieron una actitud defensiva a los reyes asturianos. Esta actitud, entre el año 785 y 811, favorece no obstante la reconquista, al permitir en el este las tentativas de los francos. Dichas tentativas resultaron eficaces sobre todo en la actual Cataluña del Norte, donde se fundó una marca franca, cuyos jefes principales eran los condes de Barcelona. En los Pirineos y el pueblo de Roncesvalles lo prueba, núcleos de vascos y de navarros lucharon independientemente. Después del año 840, el reino de Asturias reanudó sus progresos. Llegó al Duero y fijó su capital en León. Sin embargo, un conde disidente funda pronto Castilla, en torno a Burgos, y estamos hablando del año 932 al 970. Un reino de Navarra que surge en los Pirineos llega hasta Tudela, en el Ebro Superior. Estos progresos son contenidos por los Almanzor alrededor del año 1000. La caída del califato de Córdoba permite después la consecución de los primeros triunfos de Castilla. Los cristianos rebasan la Sierra Central y toman Toledo por allá en el año 1080. Pero llegan los almorávides y solo el Cid Campeador les resiste, creándose un dominio alrededor de Valencia y estamos hablando del año 1095. Sin embargo, a su muerte se pierde Valencia. Castilla es presa otra vez de sus divisiones. El siglo XII es, ante todo, el de las victorias de Aragón. Este pequeño reino pirenaico, bajo Alfonso el Batallador, se instala en Zaragoza en el año 1118. Alfonso se apodera de las plazas moras del sur del Ebro, Calatayud y Daroca. Luego se une por matrimonio con el condado de Barcelona, el cual, a su vez, llega hasta Tortosa en el delta del Ebro. Los aragoneses fundan Teruel por allá en el año 1170, pero por estas fechas orientan su atención durante cierto tiempo hacia sus intereses en el mediodía francés. Pero espera, no te vayas, que sobre el final te cuento sobre la carta que la reina Isabel le envió al sultán de Egipto por una cuestión de guerra o algo así, y vas a ver qué decía esta carta. Bueno, entonces la amenaza almohade a principios del siglo XIII da lugar a un vigoroso esfuerzo de los cristianos y a su unión general en el año 1212. Pero para acá llega la gran batalla de las Navas de Tolosa, victoria obtenida gracias a dicha unión. Representa el acontecimiento militar de mayor alcance para el porvenir de la Reconquista.
A partir de aquel momento, Portugal, reino del oeste, va a conquistar sus provincias meridionales. En Castilla, San Fernando ocupará Córdoba en el año 1236 y Sevilla en 1248. En el Reino de Aragón, Jaime I, llamado el Conquistador, se apodera de las Baleares entre el año 1229 y 1235. Y de Valencia en 1238, así como de Játiva y Alcira y más tarde de Murcia. Hacia 1270 los musulmanes solo conservan Granada y algunos restos de la región de Huelva. Del año 1270 a fines del siglo XV la reconquista se paraliza. Portugal vuelve sus ojos hacia el océano y Aragón hacia el Mediterráneo. Castilla se desgarra en luchas dinásticas, aunque no deja de enfrentarse con los moros de Granada y de África, pero sin lograr éxitos decisivos y puntuales. Esta etapa final de la Edad Media no puede ya considerarse como la Reconquista. Tiene quizás otros rasgos y otras consecuencias. Por eso hablamos de este concepto de Reconquista. Y si llegaste hasta acá, no te podés perder este increíble video debatiendo el origen de los españoles. Te lo dejo acá y en la descripción, pero pará. Antes, mirá lo que decía Isabel la Católica en su carta al sultán. Entonces, volviendo al término reconquista, es inexacto, ya que está demostrado que en sus orígenes se trató de una resistencia frente a los conquistadores árabes por parte de poblaciones locales en las zonas montañosas del norte, reacias a ser gobernadas por poderes externos con independencia de su religión. Pero tampoco tiene sentido hablar de una lucha continua entre el Islam y el cristianismo durante 8 siglos, pues a lo largo de ese periodo hubo innumerables alianzas entre gentes y gobernantes de ambas religiones. Mira, es incluso posible identificar casos de monarcas cristianos que se mostraban más que dispuestos a gobernar sobre musulmanes. Además, el uso del término produce paradojas tales como hablar de la reconquista de Granada, cuando sabemos que esa ciudad no existía en el momento de la conquista árabe, ya que se trata de una fundación musulmana. Sin embargo, y a pesar de lo desafortunado del término, también sabemos que los cristianos legitimaron su expansión militar contra Al-Andalus, valiéndose de una memoria histórica que defendía recuperar lo que sus correligionarios habían perdido como consecuencia de la conquista árabe en el año 711. Y un ejemplo de esto, y acá lo revelamos, es la carta que en 1489 la reina Isabel la Católica envió al sultán mameluco de Egipto, en la que declaraba su intención de comenzar la guerra contra el reino de Granada. ¿Por qué? Bueno, porque era notorio por todo el mundo que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseídas por los reyes y sus progenitores. Y que si los moros poseían ahora en España aquella tierra del reino de Granada, aquella posesión era tiranía y no jurídica. Pero déjame en los comentarios, ¿qué pensás? ¿Fue al final una reconquista española o fue una conquista cristiana? ¿Lo leemos entre todos? Y ahora sí, si llegaste hasta el final, déjame agradecerte por mirar el video y déjame pedirte una cosita nomás. Mira, es totalmente gratis y nos ayudas un montón, pero realmente un montón, con esa simple acción a continuar creciendo con nuestro canal y los contenidos en Historia de España. Simplemente ahí, en el botoncito de suscripción, le haces un clic y si activas la campanita te va a notificar cada vez que subamos un nuevo video al canal. Siempre con el mejor contenido y para brindarte nueva información sobre la historia de España. Así que
Sin más, muchísimas gracias por mirar el video.